¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Siempre que tengas la oportunidad y tengas un huequito, como en este caso, entre las dos ventanas, puede ser muy buena idea colocar una vitrina. Pero ahora te voy a contar cómo hacer una vitrina correctamente, o por lo menos, cómo me gustan a mí las vitrinas. Lo primero que creo que deberían de llevar es la iluminación en el interior. Fíjate cómo se encienden y se apagan ahora las vitrinas, porque con este mando podríamos elegir apagar una zona, apagar la otra, algunos de los estantes, coordinar la iluminación como nosotros queremos. Primero podemos apagar. Cuando apagas esta vitrina te estás dando cuenta de que el cristal ahumado sí que deja ver el interior, pero ya no se ve tan claro como cuando está iluminada. Sin embargo, si es por la noche y tú quieres estar viendo la tele y decides que la iluminación tiene que ser una iluminación más baja, con el dimmer puedes regular la iluminación de los estantes. Pero si te apetece, porque tienes visita en casa o porque estás utilizando el salón, puedes regular y subir la iluminación. Cuando abres las puertas, te das cuenta que nuestra iluminación es una de las iluminaciones más cómodas, porque no están los laterales, que también me gusta mucho, me parece muy bien, pero fíjate, es una iluminación que está en la parte trasera del estante. Por lo tanto, baña toda la trasera y no tiene reflexión de luz hacia ti. Es decir, la luz no molesta, es literalmente una luz decorativa que acompaña. Y ahora, la segunda parte, súper importante. Hemos elevado la vitrina 5 centímetros. ¿Por qué? Porque pensamos que para utilizar esta zona de encimera, que este es un tablero, una encimera nuestra también, en roble natural de 4 centímetros, 3,9 para ser exactos, cuando dejas aquí las llaves o quizá llegas y dejas aquí el teléfono, cualquier pequeño objeto del día a día, cuando abres la puerta te das cuenta que puede golpear. Importantísimo darle esta pequeña elevación. Además, podrás utilizarlo si te hace falta para colocar algunos de los transformadores o algunos de los cables que lleva toda esta vitrina para conseguir que luzca así. Y en la parte inferior, en este caso y como complemento, hemos armado una doble gaveta de 120 centímetros que nuestra familia la utiliza para otros enseres que ya no tienen nada que ver con la cocina. Pero fíjate, justo en esta vivienda unifamiliar, entre las dos zonas de salida hacia el jardín, qué bonita queda esta vitrina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!